¿Y qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Uncharted. Y vamos a continuar Uncharted, el tesoro de Drake, ¿eh? Vamos a decir las cosas como son. Uncharted, el tesoro de Drake, que es el primero. Porque tendremos el segundo, el tercero, el cuarto. Los tendremos todos en el canal también, el del legado perdido. Seguramente lo tengamos, después de completar Uncharted 4, pero para eso queda todavía bastante. Estamos con el primero, tío. Estamos empezando y tenemos aquí un tesoro. Cruz de oro con joyas. Mola. Mola, 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 mola. Bien. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque habíamos llegado aquí como a la galería, no sé qué, pero... aquí no veo yo nada. ¿Todo para esto? Habíamos entrado aquí porque esto... porque vamos a tener aquí los tesoros, ¿no? O lo que fuese. Vaya, hola. Ah, joder, vale, que está aquí. Vale. Anda, mira, ya esa es la galería oculta, ¿no? Tiene que ser una broma. Sully. Estoy aquí. ¿Te acuerdas de Román y Navarro y de esa pista falsa que les diste para despistarlos? Sí. Pues están sentados justo encima del tesoro. Maldita sea mi suerte. Mira, voy a necesitar algo que los haga salir de allí. Eso es, chico. Lo bueno está por llegar. ¿Y Sully? Sí. Cuando se vayan, reunámonos en el mausoleo. Pero ven por las catacumbas, es más seguro. Ahora tengo que pasar desapercibido delante de todos esos matones. Sí, pues a ver cómo hacemos esto, Nate. A ver cómo hacemos eso. Hay que bajar. Hay que bajar. No. Pensaba que era un borde donde se podía apoyar. Me he dado cuenta de que no, evidentemente. No, no, baja, baja. Baja, baja. Vale, y por aquí en principio ya voy a poder bajar, ¿no? Sullivan ha escapado. ¡Dispersaos! ¡Encontradlo! ¿Tengo que ir con sigilo o qué? ¿O tengo que ir a reventarlos? A ver, a ver, a ver. Francotirador dragón. Me había parecido leer dorado. No, no, es un francotirador dragón. Allí veo una luz. ¿Veis que hay una luz allí? No sé si será por un francotirador. No sé qué tengo que hacer con el francotirador, ¿eh? Cuando me dan un arma es por algo. Ah, eso allí es un foco, tío, ¿no es? No es un francotirador apuntando. Desde aquí tengo una visión de mierda, ¿eh? No le he dado, tío. Vale, ahora sí. Uno menos. Están disparando desde el otro lado. Hay uno ahí con un lanzagranadas, ¿eh? Joder, tío, que les gustan las granaditas, ¿eh? Que les gustan las granaditas y tirarlas perfectas, ¿eh? Eso les encanta. Joder, ¿por qué no le disparas rápido? Vale, me he quedado sin munición. Vamos para arriba. Vamos para allá, rápido, rápido. Mierda. Esto no se puede hacer en sigilo, ya también lo sigo, ¿eh? Porque si no hay armas con silenciador, ya verás qué sigilo vamos a tener. A ver, a ver, a ver. Nate, ¿te puedes esconder bien? Vale, fuera. Vale, 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 vale. ¿Hola? Bueno. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Por aquí no veo, no veo, no veo. Alguno más queda, ¿eh? El del lanzagranadas queda, ¿no? No recuerdo haberlo matado. Vale. El de las granadas efectivamente queda. Queda vivo. Sube, sube, sube. Joder, ¿por qué aparezco con la pistola, tío? Hola, puedes morir, ¿eh? Dios. Hola.
Hola, ¿mueres? Tío, ¿queréis morir? Madre mía. Venga, asómate. Asómate. Tío, cuando vas en la cabeza, es que es otro mundo, tío. Es que es otro juego. Es que es un juego cuando das en la cabeza y otro bien distinto cuando no das. Es increíble, tío, la diferencia que hay. Hay munición aquí, no sé qué, no sé cuánto. Voy a ir con lanzagranadas. Vamos con lanzagranadas. Ahora tocará entrar... ¿Por dónde? Aquí de momento puedo subir. ¿No me deja subir por ahí atrás? No, no me deja subir por ahí atrás. No quería ir ahí, estaba saltando al otro lado. Completamente opuesto. Ahí arriba puedo subir, pero no puedo hacer nada. Lo importante es esto. Y está abierto. Anda, si ya están aquí. Sabía que lo lograrías, chaval. Bueno, ¿y ahora qué? No lo sé. Lo voy resolviendo sobre la marcha. Pero está claro que este es el sitio correcto. Espera un momento. ¿Tiene algo que ver con estos símbolos? Pues seguro. Veamos. Vale, tenemos estos símbolos aquí. Que de momento son símbolos sin más, no nos aportan nada. Lo puedo girar. Madre mía, Román y Navarro dejaron esto patas arriba. Puedo girar esto, pero... Lo estoy girando al otro lado. Vale, acabo de dar la vuelta. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Los tengo que colocar como vienen aquí? Pero espérate, ¿este de aquí cuál es? Ese de igual es, tío. Entiendo que es la copa, ¿no? ¿En el lugar indicado? Vale, entiendo que esto es la copa y entiendo que esto estaba bien. ¿No? Esto en principio entiendo que es la copa, ¿vale? Y entiendo que va en ese sentido. Es un libro. El libro está con una D ahí arriba. El libro diría que está bien. Las flechas están bien. ¿Veis? Las flechas, por ejemplo, no están bien. Vale, las flechas sí hay que cambiarlas. Vale, las flechas ahora sí están como en... Como aquí. El ancla. El ancla, vale, el ancla va así. Esto creo que va al revés, ¿no? Sí, esto va al revés. Esto va al revés. Y no sé si habrá que mover alguna más. La serpiente. La serpiente, ¿cómo está la cabeza? La serpiente está de lado. Ahí está. Vamos a darlo ahí. Vale, ya está. Bien. Parece que esto marcha. Sí. Atentos. ¿Qué te parece? No sé. Podría no tener salida. Espera. Parece que hay un pasadizo por aquí. Oh. ¿Qué demonios es eso? Suri, sal de ahí. ¿Eh? ¡Es una trampa! Sullivan, ¿estás bien? ¡Sully! Sí, estoy bien. Sigo entero. Aunque me has dado en el culo. Bueno, será mejor que vuelvas a la biblioteca. Tendremos que buscar otra forma de salir. No hay más opción que seguir adelante. Sí. Pues mira, qué bien, que era una trampa. No creo que sea una trampa, ¿no? No creo que sea una trampa, tío. Bueno, espero que no sea una trampa. ¿Qué es este sitio? Ay, una manera muy enrevesada de esconder el tesoro. Muchísimo. Por favor, aquí no voy a encontrar enemigos. A mí no me toquen los huevos. A mí no me toquen los huevos. Yo aquí no voy a encontrar enemigos, ¿eh? ¿Por dónde vamos? Por favor. Por favor, compórtate. Un momento. ¿Qué pasa?
Hay números romanos en la esquina del mapa de Drake. Tienen que significar algo. 5, 7. 2, 5, 7. Estos son 2. Me quedaré aquí. Estos son 4. Pero 4 no nos interesa. Nos interesa el 2. Así que voy a ir por aquí. 2. 5. Es por aquí, vale. Entiendo que hay que seguir el camino, ¿no? Si fuese 3, tendría que seguir por ahí, pero no es 3. Es 7. Este es 4. No me interesa 4. 1 no me interesa. 5, hay que seguir por aquí. Vale, tenemos que seguir el camino. Hemos seguido el 2. Ahora estamos siguiendo el 5. Este es el 4. No, no me interesa el 4. Y ese es el 3. No me interesa el 3. Seguimos por aquí, entonces. Esto tiene que servir para... 2. Vale, por el 2 también tenemos que ir. ¿Esto por qué? Vale, para poner en funcionamiento esto. Bien. ¿Está pasando algo? Sí, sí, eso lo estoy viendo yo también. Nate, ¿has sido tú? Las cosas han empezado a moverse por aquí. Mira, por ahí se ve el 5. ¿Veis el 5 ahí? Es por ahí. Es por ahí, ¿vale? Hay que subir por la cadena esta. Y hay que seguir el camino del 5. Es aquí arriba. Bien. Bien, bien, bien. Supongo. Este de aquí es el 6. No me interesa el 6. Me interesa este 5. 2. Vale, 2 es un camino que también tenemos que seguir. Tenemos que seguir todo lo que sea 2, 5 y 7. Sully, ¿me recibes? Maldición, nada. Igual ahora lo he matado, de verdad. ¿Quién sabe? Vale. Vale, me ha reventado eso. No, otra vez aquí, tío. Es que los checkpoints de este juego me tocan los huevos un poco, ¿eh? Me tocan los huevos un poco los checkpoints, tío. Venga, sube. Salta, salta, sube. Vale, que pase esto. Pues eso es complicado, ¿eh? Porque sí, hay que subir. Es complicada esa mierda, ¿eh? Vale, vuelvo a llamar a Sully, ¿no? No llamas a Sully, pues no llamas a Sully. Mira, por allí hay un tesoro. Me parece que el resto de camino supongo que esconde su tesoro. A ver, aquí hay que subir, pero esto es complicado, ¿eh? Tío, ¿cómo hago esto? A ver, a ver, a ver. Uf, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago esto, amigos? ¿Cómo hago esto? Voy a guardar ahora, ¿eh? Ahora voy a guardar ahí, ¿eh? Paso. Paso, pero paso completamente, tío, de este checkpoint que está lejos. Y de una zona que... Igual es facilísimo de hacer, ¿eh? Pero a mí no me lo parece. Hola, quiero dejar de caerme solo. Bajo por aquí otra vez. Llegamos hasta allí. Y antes de saltar, guardo. Antes de saltar, guardo, porque no queremos problemas. No queremos problemas, que ya he muerto dos veces. No me apetece morir una tercera. Y creo que el camino es ese, vaya, no veo que haya otro. Guardamos partida, ¿vale? Guardamos partida, venga, 80% de juego. Perfecto, guardamos partida. Ahí está. Y todos contentos. Vale, muy bien. Porque por aquí, por el lado. Aquí por el lado no. O sí. O sí, igual sí. Igual sí, pero espérate, pero yo ¿dónde tengo que ir? Espérate, que es que igual yo no tenía que subir ahí, ¿sabes? Es que igual yo no tenía que subir ahí. Y yo lo que tenía que hacer era esto. Espérate, que igual yo tenía que hacer esto, ¿eh? Sí. Va a ser eso, ¿eh? Por ahí es el 6, por ahí no es. Será por ahí. Espérate, que la colada que me he pegado yo ahí con eso ha sido interesante. Vale, ¿y ahora qué? Ah, joder, que esto sigue. Pensaba que era una caída. Por aquí hay que ir al 2. Ah, sí, sí, no hace falta que me lo saques. Que sigues el 2. Este es el 5, tenemos que seguir por aquí. Más mierda. Más mierda, porque no tiene esto otro nombre. Ah, y aquí hay pinchos, no me puedo poner por los laterales. Me encanta.
Poco a poco, poco a poco. ¡Eh! ¡Lo conseguí! Ten cuidado. Esa cosa no puede... Vale, Nate, ¿no mueras? Vale. Estoy bien. Bueno, sí, estás bien, supongo. Ahora quién por aquí. Yo me he perdido de los caminos, ¿eh? Están esos dos muy pegados. No sé si puedo hacer ahí un parón en medio. Son bastante... ¿Qué hace, tío? Están esos dos muy pegados. No sé si poder hacer un parón en medio. Vale, hemos hecho un parón en medio. Me he movido... ¡Nada! Un milímetro me he movido, tío. Un milímetro me he movido hacia adelante y me ha dado. Vale. Vale, saltando he pasado el segundo. Yo ya no sé dónde estoy, no sé si estoy siguiendo un camino correcto. Sí. Vale. Sí, ¿no? ¿Estaba siguiendo un camino correcto? Sí. El 5 es por ahí. ¿Y cómo subo? ¿Por aquí? Intenta encontrar un modo de abrir. Había estornudado, tío. Estaba aquí esperando un segundo estornudo. Que siempre suelen venir de dos en dos, pero no. No, ha llegado. A ver, esto es por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios? No sé. No veo nada allí. Esto sigue todavía, esto de los caminos con los números. Vale, pues nada, lo seguimos. Esto habrá que abrirlo. ¿Cómo abro eso? Igual hay que subir por aquí. Tiene pinta, ¿no? Tiene pinta. Aunque no me marca que sea por aquí, ¿eh? También te digo, no me marca en ningún sitio, así que... da igual. Es por aquí. Que me he caído. No, me he caído para saber todo esto y el puente también, perfecto. Gracias, Nate. Qué casualidad, que se abre la puerta de atrás. Es una casualidad importante. 4, 2... 2. Hay una cadena ahí. Bueno, en principio se puedo seguir. Hostias. ¿Pero qué hace esta gente aquí? Pero no, no me toque los huevos, tío. Eddie. Bulé. El último con vida se lleva el oro. Has perdido. Tío, ¿y ahora qué me va a sacar aquí? ¿20.000? Esto cada vez se pone más interesante. Por favor. Iba a decir Setso 2. No sé para qué iba a decirlo. Y sabemos perfectamente que no va a ser. Que no va a ser solo 2. Ah, que los tenemos ahí enfrente. Pues está muy bien. Pues está muy bien. ¿De dónde sale esta gente ahora, tío? Estábamos muy tranquilos sin ellos, ¿eh? Estábamos muy tranquilos sin ellos. 204 tiros a la cabeza. Muy bien. Hay uno ahí. Hay uno ahí, asómate, anda. ¿Ha muerto, no? Diría que le he dado la cabeza y... debería haber muerto. ¿Y de dónde salen estos ahora, tío? Aquí por otra parte de... de esto, es que no tiene ningún sentido. Tengo otro detrás, ¿no? Vale, hemos llegado a las bajas. Hemos llegado a las bajas con este arma, ¿eh? Oye, tío, coge. ¿A qué me matas? ¿Me ha dado? Joder. Vale, he llegado a las bajas con esta pistola nueva. Cosa que... está bien. Y me voy a llevar este M4. Venga, crack. Máximo de tiros a la cabeza seguidos, 9. Ojito, estamos en racha. Tipo de mecanismo de escalera ahí arriba. ¿No subes?
Sí, sí, estoy viendo. Sí, solo veo, pero tendré que subir de alguna forma. Vale, justo esto coincide con el camino. Qué casualidad. Vale, pues nada. Pues hay que bajar esa escalera. Está por allí, sí, está por allí y ya me estáis tirando granaditas, ¿no? Joder, y me caigo, tío. Solo me ha faltado morirme. Bueno, he perdido la racha de tiros a la cabeza, pero claro, me viene un pie con una escopeta por detrás, pues ya me dirás, qué racha ni qué mierdas. Y estoy encima aquí esperándome para pegarme con la granada, tío. Pero la escalera, ¿para qué? Para que suba Elena. Elena, también te lo podrías currar tú un poquito y dar un par de saltos, que tampoco vas a morir. Vale. Bueno, supongo que también servirá para subir nosotros por aquí. ¿En serio, tío? ¿En serio? Me matan. Me he quedado sin balas. Está muy bien. Puf. Estoy ahora mismo con un tiro de revólver, Un disparo de revólver es todo lo que me queda, Le he dado, no me jodas. Le he dado, tío. Tengo que ir a puño, Esto, evidentemente, no es buena idea. Espero que esto lleve a alguna parte. Sí, yo también espero que lleve a alguna parte porque estoy sin munición, vaya. 7, es por aquí. Es por aquí, tengo que correr, Tengo que correr porque no tengo balas. Tengo uno detrás. Estaba esperando a ver si venía alguno por detrás, pero no veo a nadie. Aquí está el del lanzagranadas. No sé. Estaba. Por favor, munición. Bueno, no es munición, pero nos hemos quitado a los enemigos. Aquí no hay nada. Empieza a ser una costumbre. ¿Nate? Es Drake. Nunca lo encontró, tan solo murió aquí. Adiós a la grandeza. Desperdició su vida para nada. Nate. Venga, ¿estás listo para seguir? Sí. Más que nunca. Tiene que haber un modo de salir de aquí. Pues ahí está Francis Drake, que la palmó. La palmó. Bueno, pues nada. Evidentemente la palmó sin encontrar el tesoro, quiero decir. Morir tiene que morir. Como todos. Parece que hay algún tipo de mecanismo ahí arriba. Sí. Hay una escalera. Creo que podría llegar a ella si me das impulso. Vale. La escalera está... aquí. Triángulo, sí. Venga, arriba. Vaya, pesas más de lo que creía. ¿Llegas? Sí. Parece un viejo montacargas o algo así. Hay una cuerda. Intentaré bajarla hasta donde estás. Veo un túnel. Podemos salir por aquí. Hola, chicos. Calma, Eddie, tranquilo. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿No lo has visto? ¡Oh, no! ¡Dios, no! ¡Estamos atrapados! Joder, ¿qué es eso? ¡Estamos acabados! ¡Es nuestro fin! ¡No! ¡No!
Judy, vuelve aquí. ¡Mierda! Drake, por si no salimos de esta, quiero que sepas que te odio hasta la médula. Yo también te quiero mucho. Ahora pasemos a la acción. ¡Ojito a los bichos estos! Vale, no hay que golpear cuerpo a cuerpo. Vale, la escopeta esa nos va a venir muy bien, pero ponte las manos, ¿sabes? ¿Qué son estos bichos, tío? Tío, me recuerdan a los wendigos del Until Dawn. O a los zombies del Black Ops. A los zombies que iban así por el suelo, evidentemente. ¿Pero por dónde me he caído? ¿Pero por dónde me he caído? Que hay un boquete ahí, tío. Venga, no me jodas, tío. No me toques los huevos, anda. ¡Está pasando aquí! ¡Suelta esa cuerda! ¡Vamos rápido! Vale, pues Eddie no estaba loco. La isla está poseída. ¿Por dónde me he caído, tío? ¿Me he caído por un boquete de esos? No me lo mates. ¡Maldición! Tía, pilla munición. ¡No se mueve! ¿Pero no mueren estos bichos o cómo? ¿Cómo está el tema? Mira, para algo van a servir las escopetas en el juego, ¿eh? ¡Elena! ¡Elena! ¡Te está costando, eh! ¡Te está costando! Oye, Eddie, una escopetita... no te vendría mal, ¿no? Llámame loco, pero... viene a mí por detrás, tío. Tío, que no paran de salir bichos de estos. No tengo balas. Elena, hola. ¿Puedes hacer algo, Elena? Creo que solo los estamos repeliendo, ¿eh? No sé yo si los estamos matando. A ver. Vale. ¡Eso es, maldito coñoc! ¡No se juega con Eddie Ryan! ¡Eddie, aguanta! Tiene que ser una broma. ¡Elena! ¡Date prisa! Pues uno menos. Espera, Nate. Joder, que no tengo balas. Pero que no tengo balas. ¿Qué hago yo con esto? Tío, he tirado la granada sin querer, Tío, no sé por qué me da la sensación de que en este juego se corre el L1. No, el L1 no se corre. El L1 no se corre. Y yo estoy sin balas. Uf. Menos mal que hemos pillado algo de munición por aquí. Hola, Elena. Estoy aquí, ¿sabes? Que sigo aquí, que me vendría bien la puertecita para irme. Lo he llamado con Jock. ¡Premio! ¡Se mueve! ¡A buenas horas! Entra para que se acuerde. Sí. Agarra. Vamos. ¡Vamos, Nate! ¡Uf! Pero estos bichos van a poder subir, ¿no? Librado de momento. A ver si me entero de esto. Madre mía. Vale. ¿Por aquí? Esto es lo que me estaban diciendo antes, que yo no he hecho porque no sabía cómo hacerlo. Vamos, corre. ¿Serán esas cosas? No lo sé. ¿Estás bien? Sí. Nate. Vale, no creo que puedan atravesarla. Nate. ¿Qué? ¿Dónde estamos? No lo sé bien. Vamos.
Vaya, esto explica lo del submarino en el Amazonas. Nate, ven, mira esto. ¿Lo encontraron? Debieron de entrar en la cripta y se lo llevaron. Sí, pero ¿qué tiene que ver el monasterio en todo esto? No sé. No me cuadra para nada. Si la estatua está ahí ahora... ¡Demonios! Estaríamos justo encima de ella. Apuesto a que por aquí iríamos a la superficie. Parece que los nazis no pagaron la factura de la luz. ¡Maldita sea! Si vamos a la sala del generador, tal vez podríamos conectar la corriente de nuevo. Pero antes debemos encontrar la manera de salir de aquí. Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Encontré una salida. ¿Buen trabajo? Sí. Vale, vámonos. No, es tu turno, vaquero. ¿Qué dices? Nate, sabes que no puedo saltar eso. No pienso abandonarte con esas cosas. No hay elección. Tú ve a encender la corriente, vuelve a por mí y luego nos largamos, ¿vale? Venga, largo. Volveré enseguida. Vale. Pues toca ir de nuevo en soledad. Pero creo que eso será en el siguiente episodio. Este lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Pero sola no estás, porque yo llenaré.